El document bàsic HE del Codi Tècnic de l'Edificació té l'objectiu de reduir el consum d'energia dels edificis. Recentment s'ha publicat una actualització del document i en aquest capítol en destacarem algunes de les seves novetats. En el capítol anterior vam veure quin és el recorregut que fa l'energia, des de l'energia primària fins a l'energia útil. Aquest diagrama ens servirà per contextualitzar els diferents aspectes que cobreix el document bàsic a del Codi Tècnic de l'Edificació. Inicialment, el document a constava de 5 exigències. L'exigència bàsica AQ1 tracta sobre la limitació de la demanda d'energia en els edificis. La AQ2 tracta sobre el rendiment de les instal·lacions tèrmiques. La AQ3 sobre l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. HK4 sobre la contribució solar mínima en aigua calenta sanitària i la HK5 sobre la contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica. Una cosa important a, a, a mencionar és l'enfoque eh, del, del document de la, de l'actualització, la, la que jo el eh, resumiria com una, una aposta per la eh, por lo prestacional en contra de lo prescriptivo. El código técnico que teníamos con la estructura del 2006 daba la doble opción. Este nuevo código lo que hace es hacer un énfasis en el enfoque prestacional, en el que se pide que el edificio demuestre cuáles son sus prestaciones en términos de demanda de consumo, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues eh, la gran novedad Podría ser la inclusión del documento HE0, que no lo teníamos antes, que es el que establece las limitaciones del consumo energético en los edificios. Esta es una novedad muy importante porque hasta ahora el código técnico en el documento HE se encargaba de regular las condiciones de la limitación de la demanda energética, no del consumo. El consumo de energía primaria no renovable de edifici no limit, del edificio no puede superar unos determinados valores límite, que se calculan según las indicaciones del documento. Per exemple, per un habitatge de 50 metres quadrats seria 80 kWh per metre quadrat i any i per 100 metres quadrats seria 65 kWh per metre quadrat i any. Però en qualsevol cas, valors com 80, 65, etc. no són d'edifici de, de consum quasi nul ni molt menys. També hi ha un aporte novedoso i significativament important que es el cambio de indicador desde el punto de vista de la justificación del cumplimiento normativo. Eh, se incorpora la consideración del consumo de energía en el documento HE1 y la consideración específicamente de la cuantificación de la clase energética del edificio en términos de energía primaria y no tanto del CO2. Si recordamos la certificación energética española, eh, establece uh, una, escala de una escala de clases energéticas asociada a las emisiones de CO2 de los edificios en función de su clima y de su localidad. Y la etiqueta de la certificación energética se establece en función de los kilos o toneladas de CO2 que, que tenga el edificio, eh, de acuerdo con el clima en que esté ubicado. El código técnico lo que dice es que, no obstante, la calificación energética sigue evaluando los edificios en términos de CO2. Aquí interesa la valoración de la energía primaria que se consume en el edificio con independencia de la calificación que se haya obtenido en términos de CO2. Y eso es una cosa muy importante porque permite corregir algunas desviaciones que podrían estarse presentando, como podría ser el hecho de que edificios con una calidad constructiva bastante estándar o mínima de normativa y con unas eh, instalaciones bastante regulares que cumplen justito con las exigencias normativas, tenían unas calificaciones muy elevadas en función de que utilizaban combustibles como la biomasa, y porque les daba unas emisiones cero y les permitía tener unas calificaciones muy elevadas. La novedad es que ya no nos fijamos en la casilla del CO2, sino en la energía primaria. i una utilització d'una biomassa, pues ja no multiplica per zero, sinó que se ponen las mismas condiciones o condiciones similares de otros combustibles como puede ser el gas natural o algunos otros de referencia. En els altres documents també hi ha hagut variacions. Per exemple, han canviat els valors límit en les aportacions fotovoltaiques. Hi ha modificacions en quant a la quantificació de la demanda a l'hora de calcular l'aportació solar tèrmica. I en el cas de l'iluminació, el valor d'eficiència energètica de la instal·lació queda limitat en una sola taula desapareixent el concepte de zones de representació i zones de no representació. En l'espai d'aquest vídeo no és possible detallar tots els canvis que hi ha hagut, però sí que podem fer una valoració global del document. L'actualització la el que propone és eh, augmentar les restriccions, augmentar les limitacions de la demanda energètica para que los edificios en esencia necesiten menos energía i ir hacia el camino del consumo casi cero. Entonces lo primero que dice el, el boletín del BOE, que salió publicado el 13 de septiembre de 2013, es que este es un primer paso para ir hacia ese camino del consumo casi nulo y que se espera mm, más novedades, nuevas disposiciones, nuevos reglamentos. En ese sentido hay que tomarlo como un primer paso. Para los que esperábamos que, que esta actualización nos marcara realmente el cambio hacia el consumo casi nulo, pues se queda corta y se ve una mejora en las exigencias, pero pareciera corta. Pero si se entiende que es un primer paso, pues estamos a la expectativa de lo que vendrá después. ambientales en el sistema